¿Dónde está la gente que le está creyendo al Señor? Yo creo en cosas nuevas y poderosas. Levanta tu mano al cielo. Está creyendo por ideas nuevas. Está creyendo por ideas nuevas. Yo creo por ideas nuevas. Yo creo por ministerios nuevos. Dios te va a dar revelaciones poderosas, estructuras de cambio, manera de hacer congresos diferentes. La gente que venga a tu congreso, Pastorazo Piña, a su salida van a ser diferentes. Van a venir de los 5 continentes. En los próximos años aquí estarán sentados. Y cuando digo aquí, me refiero a tu ministerio, no al lugar. Este no es tu lugar. Este no es tu templo. Este no es tu templo. Si te queda más tiempo, te vuelve un bonsai, un arbolito de esos chiquitos. Dios te va a mover, Dios te va a llevar. Yo no sé qué te están mostrando, yo no sé lo que tú estás viendo, yo no sé lo que tú estás marcando, yo no sé qué hay por ahí, yo no sé qué es lo que Dios trae, pero oye lo que te voy a decir. Donde han subido los más grandes, prepárate, que no soy hombre de mucha profecía, pero cuando la digo, empantalónate. No hay altura que haya llegado hombre que esté aquí en este estado donde yo no te lleve a ti. Si están dando un aplauso, no le está saliendo. No te está saliendo. Cuida. Cuida el camino. Que Él se ocupa del punto donde tú vas a llegar. Solo el camino. Es ahí donde te formas. Es ahí donde te destruyen. Es ahí donde se rompen cosas en tu vida. Es ahí donde se quitan cosas. Ese camino duro. No le tenga miedo al camino. El camino siempre va a ser duro, porque el camino debe romperte a ti. Y no cualquier cosa rompe lo que tú eres, porque tú eres duro, fuerte, enérgico, y no debe llegar de la misma manera al final.